Bien, les contamos que este domingo 29 de enero también se va a llevar a cabo la Maratón de Miami, donde van a participar más de 25.000 atletas de 80 países. La delegación nacional está compuesta por 150 atletas y estará presidida por Gonzalo Rodríguez Larraín. El peruano Daniel Rojas no puede con su genio. Falta poco para la Maratón de Miami, pero igual entrena sin descanso y corre por parques y calles. En la 15ª edición de esa competencia, que será el domingo 29 en Estados Unidos, participarán más de 25.000 atletas de 80 países. Bueno, este domingo se realiza la Miami Marathon y Half Marathon, que es una competencia bien chévere porque, bueno, Miami es una ciudad tropical que alberga una cantidad increíble de latinos, casi la ciudad es una hispanohablante. Y bueno, lo chévere de esta carrera es que es relativamente nueva, tiene 15 años, este año es su quinceañero. Los competidores podrán gozar de una de las rutas más singulares del mundo, con vistas tropicales. Daniel espera ganar y para eso se ha preparado. ¿Cómo te has preparado para esta carrera? Bueno, primero inicié con una fase de pre-entrenamiento, que fueron cerca de un mes, 4 semanas, y luego una fase de entrenamiento que consta de 12 semanas, o sea, casi 4 meses entrenando. La delegación nacional, compuesta por 150 atletas, estará presidida por Gonzalo Rodríguez Larraín. La partida de la Maratón de Miami será en el American Airlines Arena y la llegada en el Bayfront Park en la ciudad de Miami. ¿Podrá vencer Daniel Rojas a 25.000 atletas? Este domingo lo sabremos.